están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy Nai, si no me conocen, los invito a ver más contenido del canal y si les gusta, por favor, regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no han activado la campanita de notificaciones, por favor, vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publicamos un nuevo video y sean ustedes de los primeros en entrar a verlo. Y pues bueno, el día de hoy les vamos a estar contando algunas noticias de tiendas del centro de la Ciudad de México, por las cuales ustedes me han estado preguntando mucho, que si tengo el contacto, que si ya están abiertas, que cuándo van a abrir, etcétera. Así que si quieren saber más detalles, pues sigan viendo el video. Antes de empezar a mencionarles las tiendas, quiero decirles que esta información es para las personitas que tienen la necesidad de comprar este tipo de productos, que tienen la necesidad de adquirir, no sé, maquillaje, porque tal vez estudian y es necesario, tal vez se dedican a maquillar a otras personas porque son maquilladores, o se dedican a revender, es su fuente de ingresos. Para estas personitas es este video y obviamente para todas las personitas que quieren distraerse un ratito y que a lo mejor necesitan el dato de las direcciones de las tiendas o de los teléfonos para que cuando ya estén abiertas, cuando todo esto del COVID pase, pues ustedes, puedan asistir con tranquilidad. Por el momento es recomendable pues no salir de nuestras casitas si no es necesario. Y pues bueno, si quieren comprar algo pero que es para uso personal, yo les recomendaría más que lo hagan por medio de pedidos. Ya vieron que la mayoría de las tiendas que les estoy mencionando tiene envíos, así que sería lo más recomendable. Si ustedes se dedican a vender y desean ahorrarse pues lo del envío, pues sí, obviamente teniendo las precauciones debidas, siguiendo las reglas, pues pueden visitar las tiendas siempre y cuando con previa cita y siguiendo pues las indicaciones que nos dan tanto las autoridades como las tiendas, porque como les menciono, ellos también están llevando a cabo, están siguiendo un protocolo para pues cuidar tanto a los clientes como a sus empleados, etc. Una tienda por la cual me han estado preguntando muchísimo es sobre Tengda. De esta tienda tenemos varios recorridos, tenemos videos con novedades mostrándoles pues productos que llegan a esa tienda. Les voy a dejar algunos sugeridos de este lado de la pantalla o en la cajita de descripción. Está ubicada en calle Héroe de Granaditas número 171, en los locales 47 y 48, en el interior de pasaje Metro Tepito. En este local ustedes pueden encontrar gran variedad de productos de todo tipo. Pueden encontrar para sus mascotas, para el hogar, electrónica, para cuidado personal, limpieza, etcétera, un sinfín de productos. Ahorita esta tienda se encuentra cerrada, de hecho desde que las autoridades dieron el aviso, ellos cerraron. Han estado preguntando si ellos están haciendo ventas a tienda cerrada, la respuesta es que no. También me han preguntado si están haciendo envíos, la respuesta es la misma, no están haciendo envíos. Ellos sí manejan envíos a partir de cierta cantidad, si no mal recuerdo es a partir de 10,000 pesos, pero por el momento ellos no tienen ningún tipo de actividad hasta ahora. Yo me puse en contacto con ellos para checar pues eso, si se podían hacer pedidos, si podían hacer alguna entrega, y me dicen que no tiene ningún tipo de venta por el momento, no están atendiendo de ninguna forma. De cualquier modo, les voy a dejar yo los datos, ya les mencioné cuál es la dirección de la tienda. Les voy a mencionar que su horario pues es de cuando están normalmente trabajando, es de 10 a 4 de la tarde, pero pues ellos siempre, bueno, en ocasiones cierran temprano, entonces lo más recomendable es acudir antes. Esos datos para cuando la tienda pues ya esté en funcionamiento. Ellos aún no saben cuándo van a volver a su actividad normal, pero pues estas preguntas también se las quería contestar porque muy frecuentemente en los videos me las hacen y pues para que quede mejor y más claro se los hago por medio de este videito. El teléfono de la tienda es el 55-1309-1107, pero ese es directo de la tienda, así que si ustedes marcan pues en cualquier momento ahorita durante el COVID, pues no creo que los atiendan. Y también yo les había dado con anterioridad los números de tres chicos que trabajan ahí, que ellos les pueden enviar fotos de pues de los productos que tienen cuando la tienda esté en funcionamiento, no ahorita, porque pues ellos no sé si aún sigan laborando o ya hayan buscado otra fuente de empleo, porque no sabemos realmente cómo va a estar la situación. Y pues bueno, de cualquier forma yo se los voy a dejar por si ustedes gustan ir y preguntarles a ellos si les pueden dar más información, etcétera. El primero es del señor Carlos y su número es el 55-44-78-7401. El segundo es de Daniel, que es el 55-62-19-1209. Y el tercero es de Alfredo, que es el 55-85-07-59-12. Ellos
Tengda no tiene redes sociales, no tiene Instagram, no tiene Facebook, no tiene página en línea, no tienen forma de contactarlos. También me han dicho que si tienen algún catálogo, no, como les menciono, los chicos de los cuales les acabo de dar los números son quienes se encargan de enviarles a veces fotitos de los productos que van llegando. Por el momento, pues como les menciono, no tienen actividad, pero pues más adelante igual y les sirve tener ese contacto. Y pues bueno, espero que con estos datos haya quedado más en claro todo sobre Tengda. Otra de las tiendas por la cual me han estado preguntando mucho es sobre Cosmetic World. Ya saben que tiene dos sucursales en el centro de la Ciudad de México, una que está en el Carmen, otra que está en calle Guatemala. Por el momento, ahorita ambas sucursales están cerradas. Cuando empezó lo de la cuarentena, ellos no estaban dando tampoco ningún tipo de servicio, no había envíos, no había entregas, nada, nada, nada. Pero ahorita ellos ya están haciendo entregas personales en algunos sitios a convenir. Ustedes tienen que mandar un WhatsApp a ellos para hacer su pedido. Ya les dicen si tienen disponible el producto, cuánto va a ser y todo. Y se ponen de acuerdo en una hora y en un lugar para que ellos les vayan a entregar el producto. Esa es una opción. La segunda opción es que si tú no eres del interior de la República, pues puedes hacer un pedido. La compra mínima para que ellos te puedan enviar el producto es de 1,000 pesos. Y pues bueno, también ellos, obviamente ustedes tienen que correr con el gasto de paquetería, etcétera. Igual ustedes mandan la lista de productos que quieren y pues ya ellos les dicen el costo y si lo tienen o no lo tienen disponible. También la última forma de venta que ellos tienen es previa cita. Ustedes pueden mandar un WhatsApp, ahorita les voy a dejar el número y les dicen que pues quieren ir a la tienda o que necesitan comprar algunas cosas. Obviamente antes deben de avisar porque están trabajando únicamente a puerta cerrada y con cierto número de personas nada más. O sea, no es de que van a llegar, van a tocar y les van a permitir el acceso, no. Debe ser previa cita. Y pues bueno, el número se los voy a dar para que pues ustedes lo tengan, que es el 55 14 12 68 22. Si ustedes quieren ver productos que vende la tienda, ya tenemos muchos videos en donde les hacemos recorridos, en donde les mostramos novedades. También ellos tienen redes sociales, tienen Instagram, tienen Facebook, tienen una página en línea en donde ustedes pueden checar, por así decirlo, el catálogo de la tienda. Por si desean comprar algo, pues lo puedan hacer. Ya les mencionamos, tienen entregas personales, tienen envíos a partir de 1,000 pesos y también pueden ustedes visitar la tienda, únicamente la sucursal del Carmen, previa cita haciéndola por medio de WhatsApp. Vámonos con la tercer tienda y se trata de Niña Insaciable. En estas tiendas ustedes ya saben que encuentran productos del súper, como las marcas Elf, Maybelline, L'Oréal, Revlon, etc. Esta tienda o esta cadena tiene tres tiendas por el momento, que es la de Tepito, es también la de Plaza Comercial Moneda y la de Calle 5 de Febrero. La única sucursal que ahorita está abierta es la de Tepito, pero si ustedes no pueden o no quieren ir hasta allá, pueden hacer un pedido, pero los pedidos, el monto mínimo sugerido es de 3,000 pesos para que a ustedes les convenga. También pueden llevarle sus productos a una estación del metro Buenavista. Ya no recuerdo bien el dato, pero ya se los había dado en otro video, el cual les voy a dejar sugerido y también ustedes confirmen la información, por favor. Y también se los pueden entregar en la estación Tepito. La dirección de la tienda también, la que está abierta, se las voy a dejar en algún lugar de la pantalla para que ustedes tengan ese dato. Y les voy a dejar el WhatsApp para que también ustedes puedan confirmar la información o si quieren hacer algún pedido, si quieren preguntar sobre algún producto, pues lo puedan hacer. El WhatsApp es el 55 32 51 98 37. Ahora vámonos con otra de las tiendas en donde pueden encontrar una gran variedad de productos, también distintas marcas. Pueden encontrar productos para el cabello, para las uñas, pueden encontrar maquillaje, cuidado personal, un sinfín de productos. Me han preguntado que en dónde pueden encontrar productos para uñas y en esta tienda pueden encontrar muchos productos, mucha variedad. También, como ya les mencioné, tienen maquillaje de diferentes marcas como Beauty Creations, Cara Beauty. También encuentran productos de la marca AND Accessories, Vaya Pol Accessories, IM Natural, etcétera. Muchísimas, muchísimas marcas, los precios son muy accesibles. En este video ya no quiero profundizar tanto, meterme tanto en qué marcas venden porque no quiero ser repetitiva con otros videos. Ahorita nada más es como actualizarles la información para darles el dato para las personitas que lo necesiten. Grupo Azalí tiene una gran variedad de tiendas, no es una, sino es una cadena que está compuesta por varias tiendas. Las tiendas por el momento están cerradas,
pero ellos también están haciendo envíos. Ellos siempre han manejado envíos de a partir de 1,000 pesos la compra mínima. También están haciendo entregas en el centro de la Ciudad de México, en una de sus sucursales. Obviamente ustedes por medio de WhatsApp tienen que enviar su pedido o preguntar si tienen disponible el producto o cuándo pueden asistir a tienda o a qué tienda deben de acudir ustedes para poder comprar. Y pues bueno, les voy a dejar el número telefónico, que es el 5566 318257. Ellos también tienen un grupo de WhatsApp para que ahí ellos les van subiendo fotitos de los productos nuevos que van teniendo a la venta. Por si quieren que los agreguen, pues manden un WhatsApp a este número y díganles que quieren que los agreguen para ir conociendo como que las novedades, los nuevos productos. Y pues así, si ustedes se dedican a la venta de cosméticos o a la venta de cuidado personal, etcétera, pues tengan esta información. Continúo con la tienda Beauty Hollywood. Esta tienda es en donde venden la marca C-Color y la marca Ocalá, los que son los distribuidores en el centro de la Ciudad de México. Esta tienda está ubicada en calle Florida número 9, en los locales 20, 29 y 20, 30, en el interior de Plaza China, Florida. En este local también está cerrado, no tienen servicio. Tampoco por el momento no están haciendo entregas personales. Ya les había contado en el video donde hicimos el recorrido que ellos hacen entregas personales. Por el momento no las están haciendo, pero lo que sí están haciendo son envíos al interior de la República Mexicana. Y pues bueno, ustedes tienen que hacer su pedido. Ya les dejé un video, como les menciono, mostrándoles todos los productos que ellos tienen disponibles, mostrándoles los precios de cada uno de los productos. Por si les es de utilidad, pues también les voy a dejar el teléfono en donde ustedes pueden encargar sus cosas, que es el 5582027941. No tienen un monto mínimo para hacer su compra. Me han estado preguntando mucho por las plazas de los chinos, las que están sobre Peña, la que está sobre Florida. La verdad es que desconozco. He visto con Michelle Salinas que ella ha estado haciendo recorridos en donde menciona que Florida, Plaza Florida, en Emily me parece que la tienda han estado haciendo entregas, han estado haciendo ventas a puerta cerrada. La verdad es que yo desconozco. Yo no he visitado el centro de la Ciudad de México desde que inició esto del COVID. Desde mediados de marzo yo dejé de ir por completo al centro y no he regresado. También por el momento pues no está en mis planes ir. La información que ahorita les estoy pasando pues está basada en los datos que me han proporcionado pues las personitas que trabajan, las personitas que están encargadas de las tiendas que les menciono en este video. Y pues bueno, espero que les sirva mucho, que sea de gran utilidad. Si fue así, por favor no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si aún no me siguen en mis redes sociales, se las voy a dejar en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme. Si no están suscritos o suscritas, de este lado les va a aparecer mi foto en un circulito, van, le dan clic y ya van a estar suscritos. Y si no han visto videos anteriores, de este lado les voy a dejar un par para que por favor vayan a verlos. Ahora sí, me despido, les dejo un abrazote y un beso y nos vemos muy muy pronto. Bye.